Hola, muy buenos días a todas las personas, a todo el público que nos está viendo esta transmisión. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? ¿Ya están en su trabajo? ¿Siguen en casa? ¿Están desayunando? Cuéntenos qué hicieron este fin de semana largo, este puentecito. ¿Se quedaron en casa? ¿Visitaron Mazatlán? Platíquenos qué lugares visitaron. ¿O aprovechó para descansar, para quedarse en casa? ¿O quiénes de ustedes dijeron, vámonos familia, que es fin de semana largo? Ya viene María. Vente, vamos a bajarnos porque... se acerca Semana Santa, ahí viene el mero argüende aquí, y creo que Mazatlán ya se está preparando. Ahí atrás donde estás tú, estamos observando que hay un cartel que mide el semáforo de la gente que puede ingresar a esta playa. Dando un poquito de información, ¿no?, a lo del clima. Dinos un poquito a cuántos grados centígrados estamos, cómo nos fue el fin de semana, cómo nos va a ir esta semana, cómo se va a poner. A ver, platícame poquito. Pues hoy aquí en el puerto del clima estamos a 21 grados y son las 10 de la mañana. Y el fin de semana tuvimos fuertes vientos que llegaron hasta los 45 kilómetros por hora. La verdad que aquí se estuvieron cayendo muchas cosas y volando, y por ahí nos decían que a unos... el viento les volaba una cerveza a la mano. Que se le volaron los calzones. Los calzones que terminaron en la casa del vecino. No, la verdad es que se la empezaron a curar mucho. Y luego más porque se te pasó ahí una letra que en vez de decir saquen el suéter. Puse suerte. Suerte, desgraciadamente, pero no pasa nada. Desgraciadamente, ayer y antier no se antojaba salir para nada. Tuvimos fuertes vientos. Yo estuve aquí en Olas Altas el día de ayer y todavía corría muy fuerte el viento. Y sí, se cayeron algunas estructuras por ahí. Estamos viendo una parada de camión que desgraciadamente, pues, se cayó. Ayer ya estaba puesta esa estructura, la parada de camión ya estaba puesta para que usted pueda ahí tomar su camioncito seguramente. Y bueno, platicarles un poquito, ahí viene Semana Santa y estamos viendo cadetes también. No sé si son cadetes o son policías, son las personas de blanco que ahorita estábamos viendo allá por el lado de la Carpa Olivera. Me imagino que ya están preparándose para lo que se venga. Porque pues ya sabes muy bien que en Semana Santa pues mucha gente aprovecha y sale de vacaciones. Ahorita Mazatlán está de moda. La verdad que sí, pero no hay que olvidar que aún no estamos en semáforo verde y seguir cuidándonos, seguir teniendo las precauciones si salimos de casa, cuidar más que nada también a nuestra familia, a nuestros adultos mayores, porque todos estamos expuestos, así que es mejor tomar pues las precauciones del cubrebocas, el gel, sobre todo pues la sana distancia, que ahora en este fin de semana largo que tuvimos aquí en Mazatlán, pues sí hubo mucho turista y reclamaban mucho, más que nada pues nosotros los habitantes, que no se estaba respetando la sana distancia. Oye, nos están mandando saluditos por ahí, si le puedes contestar a la gente. Porque, bueno, pues, no sé, como pueden ver, pues, no tengo Facebook. Me bloquearon. Pero, bueno, aquí están poniendo, dice Leti Méndez, dice... Hola, Brian, saludos a Leti, que nos está comentando. Saludos desde Monterrey. Bueno, estamos presentando en la otra transmisión. Ella es María Cecilia. ¿Quién les va a estar mandando sus saluditos? Va a estar interactuando con ustedes. Si tienen alguna denuncia, pues se pueden contactar con ella. Va a estar aquí acompañándonos en las transmisiones en vivo. Va a darles el pronóstico del clima, entre otras noticias. Saludos, nos vemos en julio, primero Dios. Mira, se va a venir hasta julio esta persona. Saludos para Irma.
Yailey, me imagino que estoy pronunciando bien, saludos desde Ciudad Juárez, a ver si te puedes conectar ahí. ¿Dónde anda Rosina? Rosina anda en su casa, yo imagino que ya anda descansando, anda disfrutando de sus lindas y largas vacaciones. A ver, vamos a leer aquí, tan bello Mazatlán, nos dice Saraí Ortiz, saludos a ella que nos está comentando. Dice, cafeando con los abuelos, ¿no? Dice, cafeceando con los abuelos. Me imagino que se está echando un cafecito mientras está viendo esta panorámica muy, muy deliciosa. Bueno, platicarte un poquito, ¿sabes cómo se encuentra ahorita? Nos encontramos con un clima súper agradable. Las nubes nos están tapando un poquito el solecito. O sea que nos encontramos semi nublado, no muy nublado. Pero estoy viendo que el mar se encuentra muy clarita el agua, así como si nadie se hubiera metido a bañar, no movieron la arena y ya ves que se vuelve como que negrito, cafecito, no, ahorita se encuentra clarita, muy sí, clarita. Yo también es lo que estaba observando ahorita que llegamos acá, la verdad que sí se ve muy clara, es sorprendente o los turistas que nos visitaron fueron muy limpios porque sí... Sí está sorprendente y en la mañana, no sé si lograron percatar, claro, ya ahí en nuestra página de Sinaloa en Línea tenemos las imágenes que las islas amanecieron con neblina, pero ni se veían por alrededor de que serían más o menos como las 7 de la mañana, las estaba tapando, entonces por eso también queremos suponer que está fresco, Aquí te mandan saludos, Brian. Rafa te manda saludos. Saludos a Luz Elena en Hermosillo que nos está viendo. Julieta también dice que te extraña, que te manda saludos. Julieta Peña. ¿A quién? Me mandan saludos para Julieta. Oye, miren, vamos a irnos un poco más al fondo. Estamos observando las tres islas y se encuentran ahorita pues tapadas por un poco de neblina. Por la mañana tuvimos pues mucha neblina y bueno, lo que estabas comentando ahorita, nomás que yo andaba en la helada allá abajo, si te estaba escuchando, tú piensas que no, pero si te estaba escuchando, estuvo fresca la mañana, la verdad es que yo amanecí arropado, de volada me doy cuenta, empiezo a sudar, digo, mi sobrepeso me hace sudar, no de más. Mi sobrepeso me hace sudar, pero hoy amanecí pues arropado, porque sí está haciendo muchísimo frío. Mira qué gusto está la señora ahí, ¿no? Oye, sí. Hay que platicarles un poquito de lo que nos estaba comentando ahorita la señora, muy importante, nos dejó un mensaje allá, que decía, amor con piedras, nos dejó un mensaje porque es amor a la naturaleza, nos estaba comentando. Ahorita les voy a compartir unas imágenes para que ustedes chequen la bonita acción del día que nos regaló esta persona, que simplemente nos dijo que, porque trae una cámara, ¿no? Y nos dijo, que están fotografiando, los invito a que fotografen allá, porque pues ahí viene Semana Santa y no quiero que dejen un cochinero. Yo me he dedicado mucho tiempo a juntar basura aquí en la zona de Olas Altas y todo Mazatlán. Afortunadamente, mi hija se casó con un mazatleco, y bueno, me gusta mucho Mazatlán y a cuidar, ¿no? Qué bonito que los turistas empiecen a cuidar esto que es de nosotros. Sí, Roberta se llamaba, señora Roberta, que viene desde Chihuahua, nos topó aquí en Ola, se nos acercó y nos comentó, así como lo dijo Brian, ella se enfoca mucho a la limpieza, y no solo de las playas, porque ella dice que tiene un grupo en Chihuahua de gente que le ayuda también a limpiar, y aquí acaba de hacer un grupo que se reúne los miércoles, también ha colaborado, los bomberos han colaborado con ella para lo mismo de la limpieza, también allá, acá más arriba en el corazón, que es también donde, como ella comenta, se junta mucha basura, y como es una zona que no es fácil acceso, los bomberos colaboran mucho con ella, con su equipo especial para juntar. Como dijo Brian, escribió ella aquí en la arena con conchitas, pues claro, en la playa, la palabra amor, pero su objetivo es
escribir amor por la naturaleza, que es verdad, aquí en la arena hay basura, pero como ella lo comenta, no vemos lo que hay debajo en el mar y pues es lo que afecta mucho a nuestras especies. Rafa Google nos está preguntando cómo se llama la chica nueva de Sinaloa en Línea, si le puedes dar tu nombre completo y para que te sigan en tus redes sociales. Obviamente siempre aquí agarras fans, no he agarrado ni una yo, ¿verdad? Pero me imagino que vas a agarrar fans tú por ser mujer, siempre andan ahí detrás de las mujeres. Hola Rafa Google, mi nombre es María Cecilia, mucho gusto, me presento aquí, voy a estar con ustedes por... Estoy nerviosa ahorita porque es su primera transmisión, déjenla más adelante y se va a soltar. Ya, no me van a poder ni callar. No la van a poder parar. Dice, saludos a la chica que va a estar dando el clima, Brian, saludos para Leti Méndez, gracias por estar pendiente siempre. Gael Rojas, ya te perdiste de la noticia, nos está preguntando dónde está Rosina, pues Rosina está disfrutando de sus largas vacaciones, yo imagino que allá en casita. Qué linda de parte de ella, nos pone Noemí, así es, la verdad es que nos asombró, ¿no? Estuvimos platicando un buen rato con ella y que le sirva a toda la gente que les gusta venir a Mazatlán, pues aprovechar y pues si tienen tiempo, si traen basura, llévense la basura nada más. No se les piden nada. Vengan con su bolsita en la misma donde traen su botano, todo eso, que echen la basura y eso es una gran ayuda, la verdad. Tanto para los habitantes como para la gente que se dedica a limpiar las playas, que la verdad es una acción que se debe de reconocer, no cualquiera. En otras noticias, si nos puedes dar a cuántos grados centígrados estamos, si vamos a tener rachas de viento más adelante para que alcancen a guardar sus calzones, a que no se les vaya a atravesar una ballena y que les llegue a su mano, porque ahí estuvieron varios memes andando. A ver si nos puedes dar poquita información del clima ya para despedirnos. Sí, pues estamos a 21 grados, el clima está fresco, está agradable, nublado. Tapando el sol. Si sale de casa, pues echar un suéter, no echar suerte. Bueno, suerte también. Suerte también, hay que echar. Suerte que no te enfermes. Sí, exacto. Sí, es muy importante eso. No sé por qué la gente ahí estuvo enfadando con lo que se te pasó ahí, pero no pasa nada. ¿El suéter ligerito lo quieres o lo recomiendas grueso? Pues si usted es muy friolento, pues sí, grueso, pero yo pues traigo uno así delgadito, porque se dice que viene el frente frío número 43, así que hay que tener sus precauciones. Yo este fin de semana sí me agarró la alergia, pero pues el cambio de clima, así que... Mira, Luz Elena Casillas dice, soy tu fan, dice María. Bueno, ande, ya cayó la primer fan. Y luego nos dicen aquí, muy pronto volverá a Mazatlán, me enamoré de sus paisajes bellos. Cuando quieras, te echas una vueltecita y con mucho gusto, pues, damos el recorrido contigo. ¿Por qué no? Siempre es bonito convivir con las personas que nos visitan. La verdad que es que soy muy amable yo y a mí me gusta mucho la vagancia. Así que si llegan a venir a Mazatlán, pues obviamente, pues búsquenme. Aquí les recomiendo que un yatecito, que una comidita, una cervecita o una playita. Lo que ustedes quieran. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. ¿Quieres mandar algún mensaje, María? Para toda la gente, ¿alguna recomendación? Pues... que se te haya pasado. No, así como ya lo mencioné, pues la recomendación de, por favor, no olvidar la sana distancia esta Semana Santa aquí en el puerto. Que no olviden, que no bajen la guardia, para, pues, que no empeore este asunto. Ya llevamos un año con esto y pues se ha... Acuérdense que ya están llegando las primeras vacunas. De hecho, hay información de eso. Al cuerpo de bomberos los estuvieron vacunando el fin de semana. Pues, ellos agradecidos, ¿no? Por que se fijaran en ellos, por su gran labor y por todo lo que hacen por nosotros. Hubo muchos incidentes este año y bueno, pues ahí está la recompensa. Ya algunos bomberos han sido vacunados aquí en Mazatlán. Mira, Yayeli o Lucas dice que conste que nos buscará, así que pues sí, tú búscanos, yo también voy. Y Sofi, mira, ya tengo más fans. Sofi Brenda, ya tengo más fans. ¿Ves? Bueno,
Vamos a mandar los últimos saludos de la gente que estuvo comentando. A ver, ¿ya mandaste el saludito de Noemí? Dice Noemí, así es que no se llama hueva para recoger nuestra basura, cosas que tiren más dinero. Sí, estaría muy chilo que tiraran dinero también, ¿no? Adentro de la envoltura de las Sabritas, para quien la junte, que venga a 20 pesos o 10 pesitos para echarte un refresco. No estaría nada mal, me gusta tu idea. Y luego dice Sofi Brenda, sus fans número uno, nos dice Brenda, saludos para ella. Dice... Noemí dice, pues agrégame mi Facebook para evitar cuando llegue. Mira, fíjate, tengo un problema, no tengo Facebook. La verdad es que me tiene sancionado. Ahí tengo, yo creo que unos problemas legales que me estoy trenzando, dándole mi identidad y dándole mi correo electrónico para que me lo regrese, porque tenía mucha gente conocida ahí y obviamente a los que les caigo mal, pues ya no me van a querer volver a agregar, ¿verdad? No, porque hay que crearte uno nuevo, así que le pases el nuevo. Ese problema, pues que hago uno nuevo y no me quieren agregar otra vez. Saludos desde Tijuana, nos dice Laura, saludos hasta allá, saludos desde Ciudad Obregón, se ve muy agradable el clima, nos dice Arbayo Moreno. Y Rosina ya anda de vacaciones, ya lo comentamos hace unos momentos, Patrick, pero saludos para ti. Dice que tengas suerte, María, en este inicio de transmisiones del clima, nos dice Rafa Google. Gracias, Rafa. Ea, nos dice Eric Toxley, saludos para él, saludos para María Cecilia. Aquí andamos, éxito, te están... Hola, Eric. Aquí en Sinaloa en línea, así que nos despedimos, que le echen muchas ganas. Y algo que quieras decir, María Cecilia, ¿todo bien? No, todo bien, que gracias por esta cálida bienvenida. Y pues, solo dejen que agarre confianza y ya me van a conocer bien. Pero gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Pati, paso saludos desde California. Noemí, aquí ando para usted. Ya se te manda corazones. Ya, no, a ti te están poniendo corazones. A mí no. Es la misma que es fan tuya. Tú eres aquí la artista. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Saludos.